sabemos, Abu Ghraib es el nombre de la tristemente célebre cárcel de Saddam Hussein, que en un terreno de 115 hectáreas albergaba miles de prisioneros políticos iraquíes. Tras la ocupación norteamericana, la cárcel quedó vacía para ser utilizada esta vez como lugar de detención de los que resistieron la ocupación o de los que fueron catalogados como terroristas. Lo que ocurrió en ese recinto, es decir, los maltratos, torturas y humillaciones a que fueron sometidos los prisioneros, salió a la luz pública tras las denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos y una investigación encargada por el general Sánchez, comandante de las tropas norteamericanas en Irak. Abu Ghraib demostró una verdad sobre la cual ha insistido el lingüista búlgaro Testán Todorov en su ensayo La memoria, un remedio contra el mal. Y este es que la memoria del pasado puede ser estéril si creemos que ella nos va a servir para levantar un muro infranqueable entre el mal y nosotros. Dicho en otras palabras, Abu Ghraib nos muestra que todos podemos ser iguales en el ejercicio del mal. 40x30, como esta exposición es un poco fuerte en términos de imagen, tenemos que velar también cómo hacemos que los niños y jóvenes de alguna manera se integren en la muestra de una manera como que tenga un preámbulo o alguna lectura de inducción. ¿Las vamos a ir poniendo ya? También tenemos que decidir. La causa principal de mi rabia y de casi todo el mundo civilizado era que este hecho tan escandaloso no se limitaba a un grupo aislado de vigilantes perversos y corruptos cometiendo atrocidades sin el conocimiento de sus jefes superiores, sino de algo más complejo todavía. Por haber sido la Universidad de Berkeley de California, el sitio donde finalmente pude exponer esta serie en los Estados Unidos, decidí donarla al museo de esta prestigiosa institución. Allí reposan estas obras en la actualidad, y allí estarán para siempre. Y me alegra saber que han quedado en tan buenas manos. Muchas gracias, Fernando Botero. Y esa es pintura. ¿Y este? ¿El último? Ese es muy grande. Este es enorme. No, yo no, este lo dejaría para adentro. Ah. A ver. O este. Está pilucho, pero está de espalda y mide 2 metros por 1. Aquí empieza el relato, entonces aquí yo creo que puede ir una pintura power. Una grande que puede ser. Mira, esta podría ser. No, ya, pero la del terror al tiro. Al tiro. Mi presentación se enfocará en la representación de la tortura en el arte occidental desde el Renacimiento en adelante. Si recordamos que derechos humanos en el concepto moderno es una producción o un producto filosófico o de ética política del tiempo de ilustraciones. La guerra es un infierno en realidad, pero aquí da la impresión de que fuera una cosa gloriosa o un objeto de glorificación o de fiesta. Thousand years of religion
have not managed to remove evil from humanity. In a sense, it is not surprising then that 4,000 years of law have failed to remove evil or even prevent it, and too often law even fails to punish it. When I first saw the images of Botero, I thought, here is law that has failed. It has failed to protect, and it has failed to teach the basic morality that underlies human rights. To me, as a lawyer, the images show what happens in the void, the moral void created when we have no law. There is an internal tension, an internal incoherence that makes law imperfect, which of course is to be expected given who creates it. El tema de la tortura está aquí, está entre nosotros. No es algo de la historia, es algo de hoy. Porque no quiero hablar de la tortura bajo regímenes totalitarios. Quiero hablar de la tortura en regímenes democráticos. Porque también en la democracia se violan los derechos humanos a veces. ¿Qué es la tortura? El concepto es amplio. Es todo acto realizado con la intención de producir un daño en la persona, para anular la personalidad de la persona, para negar a la persona. Ahora, esto que ustedes están leyendo ahí, que puede parecer tan nítido, tan claro, no lo es. Lo que pretende la tortura es suprimir la resistencia de la víctima. Es intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona. La tortura obviamente no respeta la dignidad de la persona. Tampoco la hace desaparecer o fallecer. Algo peor. Hace que ella se niegue a sí misma. La necesita viva para demostrar poder, para alcanzar lo que el torturador quiere. Lamentablemente, seguiremos probablemente con casos de tortura, que no serán masivos a lo mejor en nuestra América, pero existirán. Y el derecho tal vez no avance más, porque la sociedad no avanza más. Surcos
yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.